Hello.
Good evening. Good evening. Hi, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. Very good. Excellent day, teacher. Excellent. Good evening, teacher. Awesome. So it starts day tomorrow, Friday, and we get a day off of classes. So that's nice. I know some people is working. Vea que algunos están trabajando, pero pues qué bueno que se conecten al menos de la computadora del trabajo, ¿verdad? Acuérdense que es parte de los requisitos. Si bien no pasamos asistencia, pero como les decía en la primera clase, necesitan un mínimo del 80% para aprobar el curso asistencia y también la plataforma. Es importante que vayan completando los ejercicios. Espero que vayan bien con eso, ¿verdad? No han pedido ayuda, supongo que todo está bien. All good with the exercises? ¿Todo bien con eso? Yes, teacher. Okay, muy bien. Pensé que no me iba a poder conectar. No sé, el internet está fallando bastante ahorita. Así que, pues, ojalá que nos permita tener la clase normal y que no nos hagan reponer, ¿verdad? Otro día. Espero que no. Ok, les mandé la presentación hace un ratito. Solo le agregué dos diapositivas más donde está la estructura de las preguntas. That's basically the reason. Y teníamos pendiente practicar la conversación del video que vimos ayer. Ahorita no les voy a proyectar el video porque pues ya vimos básicamente de lo que se trataba el video, pero se los quería poner para que escucharan la conversación. Pero pues tengo el otro recurso ahí. Entonces lo vamos a ver desde el material, el audio. Bueno, vamos a escuchar, no lo vamos a ver. Entonces voy a compartir pantalla. Y ojalá todo salga bien. Okay, here is the conversation. Vamos a ver, déjenme ver algo acá. Ya está la mayoría, entonces sí podemos comenzar con la conversación. ¿Pueden ver mi pantalla, verdad? Yes, teacher. Awesome. Yes, teacher. Yes. Excellent. So, here is the conversation, the topic, I get up at noon. As you can see, there are the two types of questions. Tenemos los dos tipos de pregunta ahí, ¿verdad? Tenemos yes, no questions y tenemos WH questions en esta conversación. You see here, it says, what time do you get up on Sunday? That's a WH question. Es lo que empezamos a ver ayer, las preguntas. En este caso empezamos con una information question. What time do you get up on Sunday? Then we have another one. Esta es una yes, no question. Do you eat breakfast then? So, tenemos los dos tipos, la WH y la yes, no question. So, les voy a poner el audio ahorita para que escuchen el caso. Voy a silenciar para evitar, para que puedan escuchar bien sin sonido al fondo, ¿verdad? Nada más que la conversación. Veo interferencia. ¿Sí me escuchan bien el audio de mi lado? ¿Sí se escucha bien o se oye cortado feo? Yes, teacher, it's okay. Okay, very good, perfect. That's awesome. Yes, excellent. Now, thank you so much for confirming that. Voy a poner el audio y por ahorita no vamos a habilitar los micrófonos, pero así a conciencia repitan en casa, ¿verdad? No lo voy a evitar porque sí hay bastante interferencia. Así que repitan en casa. Yo voy a hacer pausa después de cada interacción, ¿verdad? Por ejemplo, Jack termina acá. Let's go to the park on Sunday. Y ahí yo voy a hacer una pausa dándoles chance a ustedes para que repitan. Escuchen y luego repiten. Y así vamos a ir haciendo. Con Amy vamos a hacer la pausa aquí para que ustedes puedan repetir
lo que escucharon acá. Y voy a repetir el ejercicio dos veces y luego ya pues preguntas respecto a vocabulario, pronunciación, vamos a estar resolviendo. Así que voy a empezar ya con esto. So, be ready. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Page 38, Exercise 6, Conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okay, that's it with the practice here in this section. Do you have any questions about vocabulary or maybe a new word, pronunciation? Teacher, how do you say breakfast? Breakfast. Sí, lo hizo bien. Breakfast. Okay. Excellent. Breakfast. Another question? Yes, teacher. Pronunciation B-U-T. Pronunciation of? But or but? But. 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 Excellent, but. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question?
Okay, so let's practice this conversation in groups. I'm going to create the section group. Let me stop sharing here. And the presentation is right over here. I had it open. Yes, here it is. And you have it in the fourth slide. En la cuarta la tienen acá. So it's same conversation. Let's press it now. Ah, es por el dibujito. Okay, here you have it. La tienen ahí y pues voy a crear los grupos para que puedan practicar. Traten de practicar con todos los compañeros haciendo ambas partes, Jack, Amy, intercambiando. Y pues lo más que puedan, tienen que aprovechar este tiempo, más porque tenemos la plataforma así 24/7, pero este tipo de interacción no la podemos tener en la plataforma. Practicar con otra persona, estar practicando conversaciones, pronunciación, y por eso es importante, ¿verdad? Que aprovechen su videoconferencia. Así que aprovechen y practiquen lo más que se pueda. No es que ya lo hice una vez y ya me aburrí. No, esto es repetición, repetición. Entre más lo repiten, lo van haciendo más fluido. Van ganando más confianza y cualquier compañero igual puede ayudar con pronunciación. Alguien que pues no le cueste tanto, a unos nos cuesta un poquito más, a otros se nos hace más fácil. Entonces ahí están. También es la idea de los grupos, ¿verdad? Que se apoyen. Y quiero mover esto porque no encuentro dónde está lo que quiero. Dios. Here it is. Okay, here you go.
de que algo. ¿Quieres sigo yo con, no sé, con César? O yo soy Jack, porque sí, está bien. Sí. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What times? Get up. Yes. Get up. Doing get up. Get up. Sunday. Sí. Get up on Sunday. Uh-huh. At 10 o'clock. Oh, thank you. I get up. So, really? Do you eat breakfast? I have breakfast every day. Can me and the restaurant well, the service breakfast a day. Okay. Okay. Parece que no ha participado, no sé. Nora, creo. No, Nora López. Creo que está agregado. No sé buenas. Con quién puede ser. Buenas noches. ¿En quién puede? Ok. No sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? Lo siento. Es que estamos tratando la cuestión en la pantalla. Ah. ¿Alguien más que no haya practicado para que practique conmigo? Si gusta, practico con usted. Vaya, está bien. O Joana, quizás. Joana, ¿con usted? ¿Con Nora? Ok. ¿Seré Jack o...? No, usted decide. Ay, Jack, entonces. Ok. Vamos a ver. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What to get on Sunday? Perdón. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday? I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. No sé si tienes un momento de participar, lo vuelvan a hacer. No. Yo creo que. Con Sandrita otra vez. Sandrita, no sé. Sí, yo estoy de ahí. Okay. Bye. Let's go to the park on Sunday. Okay, I sleep late on the weekend. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, it's pretty. On Sundays, I get up at noon. Really, do you eat fast then? Sure, I have breakfast every day. Then, let me eat in the restaurant at 1 o'clock. The server breakfast.
Okay, good. We are back here again. How was your practice? Very good, teacher. Nice. Very good. Easy. Easy. Interesting. Interesting. Okay, nice. I heard a couple of groups. Escuché un par nada más. Este me llevó un montón poder unirme. Y todo muy bien. Eso es un poco difícil para algunos. Pude escuchar la palabra breakfast. Breakfast. Don't be afraid. Sin miedo. Breakfast. Creo que lo que pasa es como que dudan mucho y eso es lo que... Pero cuando los escuchaba de repente lo hacían bien, pero de repente como que dudaban y volvía la, así como... So, repeat, breakfast. Breakfast. Excellent. Breakfast. Breakfast. Good. Nice. Okay, so let's move here. Good. Esto es lo que le agregué básicamente. Solo fueron estas dos slides. Ayer empezamos a ver y me pareció muy interesante esta imagen en sí, porque está la estructura de las dos. Ayer comentábamos que son dos tipos de preguntas, ¿verdad? Las WH questions y las yes, no questions, siempre hablando del tiempo presente simple. Y la estructura para si vamos a hacer una WH question, que también es llamada information questions, decíamos que la estructura es primero va a ir la question word. La palabra pregunta. Algunos ejemplos, where, what time, how often, y what. Cuando where lo utilizamos para preguntar, ¿dónde? What time? ¿A qué horas? ¿A qué hora? How often? ¿Qué tan a menudo? Que tan a menudo, ajá, cuando queremos saber la frecuencia de algo. ¿Y what? ¿Qué? 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 Ajá. Bien. Esto, iría primero la question word, luego iría el auxiliar do o does. Ajá. Recordemos para cuándo vamos a usar does. Terceras personas. Excelente. Terceras personas, singular, he, she, it. Muy bien. Con el resto, si es I, we, you, they, utilizamos do. Ok, so es lo único que vamos a tener en cuenta. Luego de poner la question word, el auxiliar, viene el sujeto. Y luego el verbo. Aquí dice infinitive. Porque el verbo lo ponemos en forma infinita, sin alteración. Eso quiere decir infinitive verb. Sin agregarle nada, sin agregarle eso, nada. Estamos haciendo preguntas. Ya decíamos de que en el caso de la pregunta y de la oración negativa, el verbo se va a dejar tal cual, intacto, no va a haber alteración porque estamos haciendo uso del auxiliar. Se hace auxiliar en ambos casos, se usa en oración negativa y en pregunta. And that's the reason. Interesante, si usted va a hacer una yes, no question, parte de aquí. Auxiliar, sujeto, verbo. Es básicamente la misma estructura, solo dependiendo de lo que preguntamos o que queremos, si queremos información más específica o detallada, hacemos una WH question. Por ejemplo, yo una yes no question podría ser desde acá, preguntarle a alguien, do you work? Do you work? Yes, I do. O no, I don't. Ok, sí trabajo, no trabajo.
Ya más específico, ya me dijo, yes, I do. Yo le puedo preguntar, where do you work? ¿A dónde trabajas? Right, so that's kind of simple. No sé si, ¿cómo sienten la explicación o el cartelito ahí? ¿Creen que ayuda? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Excellent. Siempre les estoy preguntando porque así yo digo, ok, esto funciona, ok, esto no funciona. Y no me gusta darme cuenta en el momento de la clase, como que, ay, no entendieron. Bueno, qué bueno que les ayuda. En lo personal, me ayudó mucho cuando estaba en el proceso de aprender esto, ir siguiendo estas fórmulas. Entonces, hacía muchos ejemplos como planas, diferentes ejemplos que quiero preguntar. ¿Dónde vas los domingos? Where do you go on Sundays? Ok, ya tengo una pregunta. Y así, ir siguiendo la estructura. Entonces, y claro, ¿verdad? Cada quien va encontrando en el proceso que le funciona y que no. Así que ahí está. Acuérdense la WH, la estructura para una WH word. Parte de acá, si es una yes no question, es de acá para allá. Vamos con el siguiente. En el siguiente les puse las question words, las palabras de pregunta más usadas, las más comunes y su significado, right? So like when, cuando, cuando. Y ahí hay unos ejemplos. Bueno, este está con el verbo be, but el objetivo es como ponerle la palabra y qué significa. ¿Cuándo? When is your class, for example? What? Meaning qué o cuál, right? Who? Lo utilizamos para preguntar por una persona. ¿Quién? Evita, dígame. Ah, es teacher, I'm a question teacher. Uh-huh. Estaba haciendo los ejercicios de la guía de la plataforma, pero no puedo ordenar, ya que estamos con este mismo tema, pero me ha costado ordenar las palabras, porque ahí las pone desordenadas y nosotros las tenemos que ordenar. Ya. Yeah. Uh-huh. Por ejemplo, porque me lo tira como que está incorrecto, pero no sé si puedo, o después lo discutimos. Solo quiero con una, nada más. Sí, sí, la podemos ver. Solo terminamos aquí y vamos a ver ese ejercicio y lo vamos a hacer juntos. Eso nos ayuda también a todos los que no han pasado por ahí y ya con la explicación tal vez se nos hace más facilito. Uh-huh. Ok, gracias. Muy bien. Dígame. Fíjese que a mí me sucedió algo parecido, pero yo creo que era cuando ya no le puse el signo de interrogación al final, entonces me las tomó como correctas. O sea, la estructura estaba bien, pero todas me las ponía así como que estaban equivocadas. Entonces solo no le agregué el signo. Y entonces ya me las tomó correctas. Muy bien, gracias por el comentario. Eso pasa a veces también en la plataforma. A veces puede ser un poquito frustrante y es de tener paciencia, ¿verdad? Por lo que la compañera dice, todo está bien y nosotros sabemos y se nos enseña que al final de una pregunta va el signo de interrogación, ¿verdad? Pero a veces la plataforma pues, no lo reconoce o no lo acepta en el ejercicio, entonces hay que quitárselo, ¿verdad? Muy bien. Y a veces son cositas así, una que tenía que poner mayúscula o las reconoce solo en minúscula y por cositas así a veces toma como mal el ejercicio. Pero vamos a chequear si es el caso aquí con Herbita. Gracias, Nidia. Vamos con who, cuando queremos saber quién. Para preguntar por una persona quién, usamos who. Luego where, para saber dónde. Why es cuando queremos saber la razón, el por qué, why. Y how es cuando queremos saber de qué forma, cómo. Uh-huh.
Vaya, vamos a ver con el ejercicio que de arreglar. So, debería estar por aquí, ¿verdad? ¿Será este el 1.4? ¿El 1.7? 1.10, teacher. El 1.10 creo yo que es. Uh-huh. Sería este entonces. Ah, sí, esa es. Yes, teacher. Ajá, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Do you exercise every day? Yes. So dices, descifre las preguntas, escribe la pregunta en los espacios en blanco. Ok. So, the number two. So we are supposed to write here, right? Aquí. Ok, so primero iría la question word. What time sería es compuesta, okay, ¿verdad? Es la que va compuesta. Entonces esa la dejamos junto. What time. Luego de la question word, auxiliar, do. Yo. Luego el sujeto, you. Yo. Luego el verbo infinitivo, yo, eat. Y nos queda lunch. Lunch. What time do you eat lunch? Y aquí creo que en algún momento ya lo resolví, ya me sale ahí y sale sin el signo. ¿Cuál es la que le dio problema, Herbita? ¿O todas? Yes, teacher, todas, porque así como usted lo está haciendo, lo he hecho, pero a mí me la pone como mala, entonces no sé. ¿Y le puso el signo de interrogación? No, no. No, así tal como usted la tiene. Y verificó que aquí estuviera mayúscula la primera letra. Sí, teacher. Yo vaya, creo, teacher. Es, a lo mejor quizás es los espacios, porque a veces cuando uno da doble espacio, también eso lo toma como malo. Quizás es de borrar otra vez la oración y que la escriba de nuevo, para que se la tome de nuevo. Porque en el módulo anterior, así me pasaba también, que hacía doble espacio o tenía que corregir nomás una letra, me la tomaba como mala, tenía que borrar toda la oración para volver a escribir. A veces, trate de hacer eso, Herbita, bórrelo todo y dele acá en actualizar. A veces también sucede que cuando de repente la plataforma se queda pegada, entonces hay que borrar, darle actualizar acá y escribirlo de nuevo, la que consideremos que ya es la respuesta correcta. Ok, teacher, y Herbita también. Si ustedes observan, la W está minúscula y al poner la mayúscula, creo que ahí no acepta, porque así me pasó a mí. Si ustedes ven, también cuando hay acentos, por ejemplo, O Club, si no se le pone el acento correcto, no lo deja pasar a uno. Muy bien. Puede ayudar, Herbita. Uh-huh. Hay que fijarse bien que no sea acento, sino que apóstrofe, ¿verdad? Eso es un poquito diferente. Y tampoco dar espacio después de un apóstrofe. Todo eso les va a ir ayudando. Uh-huh. Y igual, ¿verdad? Pruebe y si aún así no le funciona, mándenos screenshot. Entonces ya nosotros lo reportamos a soporte. Mire, tal persona está teniendo problema, ya intentó, aquí están los ejercicios, pues ahí están correctos y ya ellos ayudan ahí. Okay. Vamos a seguir aquí. Listo. Ok, este era el... Perdón, ¿sí? Perdón, yo tengo una pregunta. ¿Qué significa noon? Noon, acá está la expresión noon, se refiere a mediodía. Nosotros podemos decir 12 o'clock o noon, se refiere a las 12 del mediodía. Y a midnight son las 12 de la medianoche. Son expresiones para referirnos a esa parte del día. A las 12, normalmente es la hora de lunch. Entonces hay gente que dice, I have lunch at 12. Pero lo más común es, I have lunch at noon. Y ya se sabe que nos estamos refiriendo a las 12 en punto. Del mediodía. Ok, thank you. You're welcome. Y aquí están estas expresiones que las vamos a ver también.
Tenemos las preguntas que ya las practicamos en el video de ayer, ya las escuchamos. Sin embargo, pues podemos practicar pronunciación. Vamos a repetir. Do you get up early? Do you get up early? No, I get up late. No, I get up late. What time do you get up? What time do you get up? At 10 o'clock. At 10 o'clock. Does he eat lunch at noon? He eats lunch at noon. No, he eats lunch at 1 o'clock. No, he eats lunch at 1 o'clock. What time does he have dinner? What time does he have dinner? At 8 o'clock. At 8 o'clock. Do they take the bus to class? Do they take the bus to class? No, they take the subway. No, they take the subway. When do they take the subway? When do they take the subway? On Tuesday and Thursday. On Tuesday and Thursday. Very good. Excellent. Thursday, ajá, esos son como bien parecido el martes y el jueves, ¿verdad? Martes, remember, Tuesday. Tuesday. Y el otro es Thursday. 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 Excellent. Thursday. Thursdays. Ajá. Now, complete the questions with do or does. That is the exercise for today. So I'm going to allow you a couple of minutes. Esto lo vamos a hacer aquí individual. And you can go ahead and complete like one. Solo es de ir poniendo si va a ir do or does. Number one, it's done as an example. Do you get up early on weekdays? And then we have number two, what time? You go home on Friday. What is missing? Do. Excellent. And it's gonna be, what time do you go home on Fridays? Mm-hmm. Number three. Does your father work on weekends? Excellent. Does your father work on weekends? Good. Number four. Does your mother cook every day? Good. Does your mother cook every day? Number five. Do your parents cook every day? Ajá, porque se refiere a los padres. Está en plural. So, do your parents read in the evening? Ajá. Now, number six. When do your parents shop? Uh-huh. When do your parents shop? Seven. Do you check your email at night? Uh-huh. Do you check your email at night? Very good. Now number eight. What time do you have dinner? Excellent. Number nine. When do you study? Excellent. Number ten. Does your best friend drive to class? Awesome. And number 11. What time does your father get up? Uh-huh. What time does your father get up? Nice. Now, time expressions. So, estas time expressions nos ayudan. Como estamos hablando de rutina, las expresiones de tiempo nos pueden ayudar. Y las tenemos acá y están separadas con la preposición que corresponde a cada una. Son las preposiciones de tiempo at, in y on. Más adelante les vamos a explicar cuándo se usa at, cuándo es in, cuándo es on. Y la idea de este ejercicio es que ya las vayan aprendiendo a usar. Y por ejemplo, tienen ahí, bueno, están las time expressions. Early, ¿qué significa?
Temprano. Temprano. Late. Tarde. The opposite. Now, every day. Todos los días. Muy bien. Ahora, utilizamos at cuando vamos a decir a qué hora sucede algo. Se usa at. At 9, por ejemplo. Si yo digo, tengo clase a las 8, I have class at 8. 8 o'clock. A esa hora sucede la clase. ¿A qué hora tomo el bus? Si yo quiero decir, yo tomo el bus a las 7 a.m. I take the bus. I take the bus. I take the bus at 7. At 7 a.m. Ajá. Siempre que van a decir la hora en que algo sucede o va a suceder, es at. Y luego la hora. At 7, at 9, etc. Con las expresiones, las partes del día, si voy a referirme a mediodía, voy a decir at noon. Voy a utilizar la preposición at antes de noon. I have lunch at noon. A esa hora tengo mi almuerzo. I have lunch at noon. Se refiere a las 12 de la mediodía. A las 12 de la noche sería at midnight. Y para decir por la noche o en la noche, at night. Ahora vean, al otro lado está in. Y a veces oigo muy común que dicen in the night. Eso es incorrecto. Claro, usted dice in the night, se le entiende que está, se está refiriendo a en la noche o por la noche. Se entiende, pero sin embargo es incorrecto. Entonces acuérdense que con night, con noon y con midnight se utiliza at. ¿Ok? No se hace un mix. Sí se comprende, pero pues es bueno irnos acostumbrando. ¿Y cómo es? Con práctica. Por ejemplo, tener I have English class at night. I have dinner at 8 o'clock. I start work at 7. I have lunch at noon. Hacer oraciones utilizando las time expressions para que se les vaya quedando. Ahora con in, vamos a usarlo al referirnos en la mañana. Decimos in the morning. In the afternoon, para la tarde. In the evening, para tarde noche. En esas partes del día utilizaremos in. Ahora on. ¿Cuándo usamos on? On se utiliza cuando vamos a mencionar un día. O con la expresión de decir los días de semana o los fines de semana. Entonces on y luego el día. On Sunday, on Monday, on Wednesday, etc. So I can say I have meetings on Mondays. Tengo reunión todos los lunes. I have meetings on Mondays. I send the schedules on Wednesday. I work on weekdays. I rest on weekends, right? So you have those expressions that you can practice with as well. Eso es solo por práctica y para que pues vayan adquiriendo este vocabulario. En la sección 2 vamos a seguir viendo el presente simple con las rutinas diarias. Entonces vamos a volver con este tema agregando vocabulario como lo que hacemos a diario, ¿verdad? Cepillarnos los dientes, vestirnos, ir a trabajar, todo lo que hacemos a diario. Entonces esas time expressions las vamos a estar usando. Y tenemos el ejercicio acá de justo similar a lo de la plataforma, ¿verdad? Poner las oraciones en orden. Perdón, oraciones, preguntas, son preguntas. Vamos a poner las preguntas en orden y luego a contestar con nuestra propia información. Creo que sí nos queda chance, ¿verdad? So, let's see. Aquí tienen la estructura, acuérdense. Vaya, por ejemplo, la primera. Ustedes ven aquí todo. You, every day, check your email y do. Entonces estoy viendo que no hay una WH word. No hay una palabra what. No hay una where. No hay nada de eso. Entonces quiere decir que voy a empezar
con el auxiliar, ¿verdad? Porque ya leí aquí, no hay ninguna de esas, entonces empiezo por do, el auxiliar. Después del auxiliar, sujeto, you. Después del sujeto, el verbo en infinitivo acá, check. ¿Ok? Y luego el complemento, your email every day. Veamos la dos, hagamos las dos juntos. Dice you, what time, lunch, do, eat. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Perfect. Well done. Aquí nos la escribió también Elvin en el chat. What time do you eat lunch? Veamos la tres. Pueden escribirla. Vean cómo va. La pueden mandar al chat, etc. Does this class start at 8 o'clock? Uh-huh. Yes. Can you repeat that or write it in the chat? Does this class start at 8 o'clock? Excellent. Very good, Ruth. También Ruth la escribió por ahí. Does this class start at 8 o'clock? Very good. Mm-hmm. Now let's see the number four. When do you study English? Very good. Excellent. Number four, Melvin, very good. Okay, Jorge is sending the number three. Excellent. Let's see the number five. Do you and your friends play sports on weekend? Excellent. All right, very good. Veo que ya se les está como ahí van caminando. Veo que van muy bien. Ahí van despacito, pero seguros. Espero que sea así, que se sientan bien, que vayan, acuérdense, esto es un proceso, es pasito a pasito y van muy bien. De verdad son un grupo excepcional, veo que están agarrando muy bien este tema y es uno de los más complicaditos. Pero pues ahí vamos, pasito a pasito, y algún vacío o duda que nos quede, vamos a seguir adelante explicando esto. Ok, la idea de este era que escriban las oraciones así como similar al ejercicio de la plataforma de irlas poniendo en orden y luego responder con su información propia, ¿verdad? Acá dice, do you check your email every day? Y la respuesta dice, yes, I check my email every day. Puede que en su caso, en alguno de ustedes, no, I don't check my email every day. Alguien que no tenga necesidad de estar chequeando el email puede decir, no, I don't check my email every day. Ahora, la siguiente es, what time do you eat lunch? Ahí ustedes podrían contestar. Y lo podemos hacer aquí en el grupo antes de terminar la clase para no, porque el ahorita está el internet un poquito extraño, entonces en lo que cargan los grupos se tarda un montón. What time? Vamos a practicar las dos. What time? What time? What time? What time? Eat lunch. Eat lunch. Ok, acá la tenemos en el chat. What time do you eat lunch, Yanira? What time do you eat lunch? Yanira, what time do you eat lunch? At 12 o'clock. Ok, at 12 o'clock. Yes, I eat lunch at noon as well. Yo también.
Yanira, hágale la misma pregunta a otro compañero o compañera. What time do you eat lunch? What time do you eat lunch? Writing. At noon. I eat lunch at noon. I eat lunch at noon. Excellent. Now, Irvin, can you eat? Can you ask another classmate? Maritza, la misma pregunta. Yes. Mm-hmm. Or you can go ahead with the number three. Si está bien la number three, you can go for that one. Does this class start at 8 o'clock? Yes. This class starts at 8 o'clock. Excellent. Muy bien, Maritza. She said this class starts at 8 o'clock. Muy bien. Ahí se puede decir el it refiriéndose a this class o usar así como hizo Maritza, ¿verdad? Muy bien, excelente. Can you ask the number four, Maritza? ¿Cómo iba la number four? Number four, when do you study English? Ajá. Veamos. Elizabeth Mejía. Hi. Hi, Elizabeth. Hi. When did you study English? I study English in the night. At night. Uh-huh. At night. Night. Yes, very good. I study English at night. Let's see the number five. Can you ask the number five to another classmate? ¿Cómo iba la cinco? You remember? Yes. Do you and your friends play sport on weekends? Jorge, okay, Luis. Hi. Yes, we play soccer on Saturdays and on Sunday. Okay, you play soccer on Saturday and Sundays. Very good. Excellent. Thank you so much. Is it, you did it? At the end, lo que tenemos al final, pues es un mini repaso de todo, ¿verdad? Las yes, no questions son las que están acá. And do, luego el sujeto, luego el verbo, el complemento. Si es tercera persona singular, usamos does, luego sujeto, luego el verbo infinitivo y el complemento. Y estas son pues de respuesta corta, podemos decir. Y dependiendo del sujeto contestamos, ¿verdad? Por ejemplo, si decimos, do we have class at night? ¿Tenemos nosotros clases en la noche? Yes, we do. O no, we don't, si fuera negativo, ¿verdad? Así como está acá. Se va haciendo como una combinación del yes, no, luego sujeto y luego auxiliar. Otra vez al final. Aquí están los ejemplos de la respuesta. Y por último, pues teníamos la lectura. What's your schedule like? En la que pues es hablar acerca de cómo son los horarios de cada quien, ¿verdad? Y vamos a escuchar for pronunciation. Vamos a escuchar la pronunciación con esta lectura. La voy a poner desde el material porque el video puede que tarde mucho. No creo que me pasé. Sí, ok. Mm-hmm.
Vamos a hacerlo más pequeño. Está muy grande, no se mira completo. Ok. So I'm going to play the recording. So pueden ir escuchando y leyendo para ir pues ejercitando la memoria con la pronunciación. No sound, teacher. I'm sorry, thank you. My classes start at 8 a.m., so I get up at... Put it back again. Porter Mike Starr talks to people on the street about their schedules. Brittany Davis, college student. What's your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When do your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Justin Reed, city tour guide. What's your schedule like? I get up at 6:15 a.m. and start work at 9. And what do you do before work? I go for a run at 6:30 a.m. and then I have breakfast at 7. And after work? I finish at 6 p.m. and I have dinner downtown. Do you work every day? No. I work on Fridays, Saturdays, and Sundays. Maya Chu, rock musician. What's your schedule like? Well, I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner at 3:30 or 4. Then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 in the morning. Okay, there we are. So, any question regarding vocabulary? Yo tengo una pregunta. Es, ¿qué significa schedule? Okay, just... our schedule. Schedule, sí. Itinerario. Itinerario u horario. Nosotros lo conocemos como horario o itinerario. Es una palabrita un poco complicada. Schedule. Schedule. Es como schedule. Schedule. Ajá, excelente. Schedule. Como que va a decir esqueleto. Schedule. Schedule. Excelente. Schedule. Excelente. Schedule. Nice. Any other question? Ok, so este era el último ejercicio que teníamos por ahí, ¿verdad? Espero que haya sido de provecho la clase. Acuérdense que mañana tenemos descansito de clases, o las clases son lunes a jueves. So this is our last class. And see you on Monday. Espero verlos a toditos el lunes, ¿ok? Yes, teacher. Thank you. Okay. Have a good weekend. Have a nice weekend. You do the same. And take care. Happy weekend. Happy weekend. Wear your mask. Have a nice weekend. Wash your hands. Good night. Bye. See you. Bye. See you. Bye. Bye, everybody. Bye.